Laprensa.mx presenta. Es a donde yo sé que andaban encaminados sus trabajos. Y bueno, él como miembro activo tiene todo su derecho de buscar cualquier puesto de elección popular, háblese de la gubernatura, háblese de una... nuevamente volver a regresar aquí a Reynosa como aspirante a ser el candidato del PAN a la presidencia municipal. Está en todo su derecho. Creo que en un momento dado, pues los demás aspirantes también tienen sus mismos derechos, igual que Marta González, igual que Raúl García Viviana, igual que el Chuma, igual que Leonel Cantú, igual que Norma Cordero, en fin. Creo que esta va a ser una gran fiesta democrática al interior de Acción Nacional, y creo que realmente, si se hace una convención, que la mayoría de los miembros activos esperamos que se haga una convención, realmente nos vamos a ver, lo digo en el buen sentido de la palabra, nos vamos a ver las caras muchos, primeramente adentro, vamos a desenmascararnos mucho realmente adentro, y la militancia está en todo su derecho de elegir al que mejor crea que puede ganar hacia el exterior. Y esto no quiere decir porque seas más conocido o porque seas menos conocido, no, desafortunadamente no. Adentro de Acción Nacional existen muchos líderes, muchísimos líderes que realmente están muy bien penetrados en la ciudadanía, muchos líderes de afuera que creen en Acción Nacional. Hay un voto duro de 35 mil a 40 mil votos, que prácticamente es una buena votación. Lo demás depende de las estrategias que haga el Partido de Acción Nacional y, por supuesto, el candidato que en un momento nos vaya a representar. Yo sí haría un llamado a todos los miembros activos que tengamos la madurez política, la sensibilidad política, de poder entender que la democracia realmente es en donde cada uno de nosotros podremos traer diferentes maneras de pensar, pero hay una sola, el que gane Acción Nacional. Y la democracia se debe de hacer para todos, no nomás para ciertos grupos o para ciertas personas. Si el licenciado García Cabeza Vaca quiere venir a competir aquí a Reynosa, está en todo su derecho que venga a competir, que venga a competir. Nada más que tenga la madurez política de entender que si uno llega a perder, se tiene que sumar a los demás. Ese sería el llamado que yo hiciera, y el llamado que hiciera también al Comité Ejecutivo Nacional, que cuando vino César Nava aquí a Tamaulipas, dijo y mencionó y dejó muy en claro que la militancia era la que iba a decidir, tanto para la gubernatura como para las presidencias municipales y diputados locales. Pongamos el ejemplo desde adentro para poder salir hacia afuera.